Diez mentiras sobre la masacre de Jula Las contradicciones son evidentes en las noticias dadas por las cadenas árabes al Yashira y al Arabilla. Por ejemplo, los opositores dicen en audio grabado y emitido que el ejército los estaba bombardeando desde hacía doce horas y que los proyectiles caían como lluvia pero no se muestra ningún signo del bombardeo en la ciudad. Estas imágenes son de un vídeo de los opositores tan chapucero que se denuncia a sí mismo. La cámara aparece emplazada y enfocada antes de que se produzca una única explosión. Y al mismo tiempo, tras la explosión, se puede ver a gente caminando por la calle tranquilamente. ¿Se te ocurriría salir a pasear durante un bombardeo? En otro vídeo, la explosión proviene de dentro de la casa. Y su probable autor incluso está filmado saliendo del lugar con un lanzagranadas RPG descargado en la mano. Durante el ataque, Nidal Bakur pidió a un bandido que se situara en la mezquita y desde allí hiciera disparos de ametralladora hacia el ejército para provocar su respuesta y que el ejército disparase contra la mezquita. Y el ejército respondió dañando la mezquita. Quemaron algunas granjas y casas para acusar al ejército de bombardear el área. La página Human Rights del Departamento de Estado estadounidense difundió imágenes de satélite de Hula que muestran probables fosas de entierros masivos y culpó al presidente Assad. Añadió un texto del ex embajador norteamericano en Siria, Robert Ford, que colaboró con Negroponte en la creación de escuadrones de la muerte en Irak. Sin embargo, las imágenes no muestran absolutamente nada de importancia. La BBC hizo lo mismo, pero sus pruebas son solo unas fotos de satélite con algunos letreros añadidos con las clásicas frases como Reportados emplazamientos de la milicia o Sospecha de emplazamientos artilleros. Técnicamente, las imágenes no pudieron tomarse durante la masacre. Fueron tomadas al día siguiente cuando los observadores de la ONU ya estaban en escena y se conocían las posiciones de las tropas sirias provienen de una consultora de servicios de inteligencia, McKenzie Intelligence Services, contratada por la BBC. Un informe demostró que las supuestas marcas de los tanques son caminos de acceso a granjas. Por si fuera poco, los mapas de Google muestran las mismas señales el 22 de febrero, tres meses antes de los ataques. Esto resulta particularmente increíble en estos momentos cuando Google acaba de reconocer hace unos días que puede dar una resolución de objetos que solo tengan 10 centímetros. Puedes imaginar la resolución de los observadores militares. Las imágenes de satélite pueden ser fácilmente manipuladas o fabricadas. Ya se ha hecho antes. Por ejemplo, en 1991 con las imágenes de satélite donde supuestamente se veían concentraciones de tropas iraquíes que iban a atacar a Arabia Saudí. Nunca existieron, pero sirvieron para emplazar allí las bases estadounidenses. También se hizo en 2003 con las imágenes de las instalaciones de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein presentadas por Colin Powell en la ONU y que aún no se han encontrado. Ni el ejército sirio ni el libio bombardearon a su pueblo. No existe ninguna evidencia de que la artillería de las fuerzas gubernamentales bombardeara la ciudad. Igual que el ejército libio nunca bombardeó a su propia población como los medios y la OTAN hicieron creer, el ejército ruso dijo desde el comienzo que los ataques aéreos contra la población en Libia no tuvieron lugar. La masacre en el poblado de Hula el viernes pasado fue obra de grupos armados antigubernamentales. Así lo declaró el jefe de la comisión investigadora, el general Qasem Hamal Suleiman. Después de las oraciones del viernes, se inició un ataque sincronizado apoyado por los grupos armados de las zonas vecinas y coordinación con los grupos armados locales. Y el ataque se concentró en dos de los puestos de control de las fuerzas de seguridad en la zona. Las cadenas árabes Al Jazeera y Al Arabilla afirmaron que hubo ataques del ejército con morteros y tanques durante y después de la manifestación, durante horas. ¿Cómo es que no hay ninguna imagen de la manifestación ni de su bombardeo? Especialmente cuando los rebeldes tienen sofisticados equipos de grabación y transmisión proporcionados por Occidente junto con las armas. ¿Cómo es que la mitad eran niños y mujeres? ¿Cómo es que un tercio de los asesinados eran niños? 108 civiles, 34 niños entre ellos. ¿Era una manifestación escolar? ¿Cómo es que muchos fueron encontrados asesinados en sus casas? Por el contrario, las manifestaciones de repulsa ante los crímenes de Jula son atacadas por francotiradores. Observa las banderas que portan los manifestantes. Es la bandera oficial, roja, blanca y negra, con dos estrellas verdes, a diferencia de la bandera utilizada por los rebeldes, con la franja superior verde y tres estrellas rojas. La misma puede verse en un brazalete de un niño asesinado en Jula. Observa la bandera del gobierno sirio en las fotos utilizadas ampliamente para ilustrar artículos antigubernamentales. Es la bandera que utilizan los manifestantes pro gobierno sirio. La de la oposición tiene la franja superior verde y tres estrellas rojas. Las fotos de las celebraciones de la toma de Trípoli muestran lo contrario de lo que dicen los titulares. Los medios de desinformación, de nuevo, utilizan fotos de manifestaciones apoyando al gobierno de Gaddafi para ilustrar noticias que describen la alegría de su derrocamiento. Esto es absurdo. Los ataques con bombas y munición pesada dejan huellas en los edificios y en las personas pero no se ha mostrado nada así. Por el contrario, las imágenes de Libia muestran claramente cómo queda una ciudad cuando se bombardea. ¿Cómo es que las víctimas, solamente unas horas después cuando fueron mostrados a los observadores de la ONU, no tuvieran rastros de escombros y ni siquiera tuvieran polvo? Sin embargo, así es como quedaron los cadáveres de civiles en Libia asesinados por los bombardeos muy reales de la OTAN. Además, ¿cómo es que los niños presentaban heridas de bala en la cabeza y cuellos cortados? El ejército sirio fue acusado de bombardear zonas residenciales. Y se suponía que eso había causado heridas de bala y heridas de arma blanca en los cuerpos de los pobres niños que fueron víctimas de esta masacre. Simultáneamente hubo otras dos masacres en las localidades de Taldou y de Chumarilla donde asesinaron a los miembros de dos familias, 18 personas en total. Alexander Pankin, primer representante adjunto de la Federación Rusa ante la ONU, confirmó que existen muchas señales directas e indirectas de que la mayoría aplastante de los civiles muertos en la aldea siria de Al-Hula fueron asesinados a sangre fría, de un tiro en la cabeza, a corta distancia, o degollados. Solo uno de los muertos fue víctima de los bombardeos con armamento pesado a las afueras de Homs. Incluso la versión del ejército sirio libre difundida en Internet ha tenido que ser modificada para dar cuenta de las evidencias de ejecuciones incuestionables, añadiendo que algunos también fueron asesinados con cuchillos y los atribuyeron a la sabija. Las matanzas fueron perpetradas cuando la zona donde se produjeron estaba controlada totalmente por el ejército libre sirio, algo reconocido unánimemente por todos, incluyendo los observadores de la ONU. Palabras de Michael Malouf, exoficial del Pentágono a la televisión RT. Las masacres se cometieron antes de la llegada del ejército. Lo mismo ha sucedido en las siguientes masacres. El representante permanente de Siria en la ONU, Dr. basar al-Jafari, dijo que la masacre en la granja de Al kuber fue cometida cinco horas antes de los enfrentamientos con el ejército, y que las imágenes transmitidas por Al jazeera y al arabilla no eran de los de las víctimas de la masacre. Los autores de las masacres intentan maximizarlas, igual que los medios de desinformación. La foto de la BBC correspondía a víctimas del ejército estadounidense en 2003 en Irak. El ejército sirio libre mezcló los cadáveres de las muertes que ocurrieron durante varios días. Incluyeron los cadáveres de los terroristas muertos en los combates. Agruparon los cuerpos en una mezquita para ser filmados, como explicó la gente del lugar a los reporteros rusos. En el ataque al hospital de Hula, antes de quemarlo, los terroristas se llevaron los cuerpos de la morgue para agruparlos con otros amplificando las víctimas. Los cuerpos sacados de la morgue del hospital Al-Watani, en el pueblo de tal también se añadieron como víctimas atribuidas al ejército sirio. Antes del ataque, secuestraron niños e intentaron extorsionar a las familias pidiendo un rescate, sin éxito. Así que los mataron. Estos niños asesinados unos días antes de la masacre de Hula fueron llevados luego a la mezquita para engrosar el grupo y amplificar la masacre. En la masacre del día anterior a la primera visita de Kofi Annan en marzo, hicieron lo mismo. Now, have today. Varias agencias de noticias han informado de que los cuerpos que han sido encontrados en la última supuesta masacre, esta vez en la zona de Houma, creo, no Houla, sino la nueva de la que se estaba hablando hoy. Algunos de estos cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición. Estos son los cadáveres que han traído saqueadores de tumbas desde cementerios o algún otro lugar y los han reunido en este lugar para hacer buenas fotos para el Syrian National Council. La madre Agnés del monasterio St. el Mutilado, ha declarado lo mismo. carrying out from the national hospital in taldao corps on the blankets of the ministry of health carrying them to assemble them in a mosque and the second day we have seen the un observers coming to this very mosque to uh, of course uh, to be able to see those uh, corps esa es la misma táctica que utilizó Hitler el 31 de agosto de 1939 antes de invadir Polonia. Los cuerpos de soldados alemanes supuestamente asesinados por los polacos en la invasión de Gleiwitz eran falsos. Es la misma estrategia también que se utilizó en Rumanía y en Yugoslavia. Las imágenes de cadáveres mostradas en los periódicos y en la televisión como asesinadas por el gobierno comunista de Nicolae Ceaucescu Pertenecían en realidad a cuerpos desenterrados del cementerio de la ciudad. Los terroristas perpetraron masacres contra familias de la Huitas chiitas en la aldea de Teldo, incendiaron el Hospital Nacional de Jula, el Ayuntamiento y numerosas casas pertenecientes a familias de la comunidad. El mismo día, otro grupo de más de 250 hombres armados invadieron la aldea de Somarja, suburbio de Homs, en la región de Kuseir, quemando casas y matando a 12 personas, incluido a los niños, todos pertenecientes a la comunidad chiita al -Awita. Familias asesinadas relacionadas con miembros del gobierno, como Abd al-Muti Maslab, diputado recientemente electo. La familia del oficial del ejército Muawiyah al-Sayed familias de origen sunita que se habían convertido al chiismo, familias de periodistas de Top News y New Orient Express, agencias de prensa miembros de la Red Voltaire. El ejército libre sirio gritaba: "Los alaguitas a la tumba". Al mismo tiempo, los rebeldes enseñan a los niños a continuar con la tradicional tolerancia del pueblo sirio. Y la ONU ha recibido denuncias de que la oposición siria recluta niños para combatir. La mayoría de las víctimas de esta masacre pertenecían a la comunidad alawita chiita, igual que el presidente del gobierno. ¿Por qué iba a asesinarlas a su ejército? En su declaración, el representante sirio en la ONU resaltó que se atacaron simultáneamente a comunidades sunitas, chiitas y alawitas. you have muslim sunnis you have muslim shiite you have muslim alawite those who triggered this and ignited this massacre were seeking to ignite a confessional and a sectarian confrontation between the populations in that area so those who did it are cr professional criminals professional terrorists Las pruebas para incriminar al gobierno en la masacre de Hula confirman lo contrario. Los vídeos presentados como pruebas de que el gobierno sirio perpetró la masacre de Hula no son creíbles. Los vídeos fueron filmados por los agresores. Las mujeres fácilmente pudieron ser intimidadas. Otro testimonio es el de un niño superviviente, Adil Al-Said, cuyas declaraciones se contradicen con las de otro testigo, a pesar de que ambas han sido citadas como pruebas definitivas por el diario londinense The Guardian. Adil, de 11 años de edad, dijo que los hombres de la sabija llegaron en vehículos blindados y hubo algunos tanques. The Guardian presentó una evidencia crucial sobre los asesinatos de Hula las declaraciones de un desertor oficial de la Fuerza Aérea Siria. Afirmó que iban montados en automóviles, camiones del ejército y motos. Muchos de ellos eran calvos y tenían barbas. Muchos llevaban zapatillas deportivas blancas y pantalones del ejército. Una muy buena descripción de los terroristas en Libia y Siria. El supuesto testigo de la evidencia crucial sobre los asesinatos de Jula del periódico británico Dijo que estaba dentro de su casa, a unos 300 metros del lugar del asalto, cuando vio y oyó a los autores de la masacre gritar: ¡Siempre, sabija! ¡Por tus ojos, Asad! Al parecer, el testigo tenía superpoderes. Vio y oyó todo a una distancia de tres estadios de fútbol. Y además, en medio de los disparos de artillería y ametralladoras. Los testimonios de los habitantes dejan bien claro que fueron grupos terroristas los responsables de la masacre. Varios hombres armados vinieron ayer y nos dijeron, o nos ayudas a matar a los soldados y a los policías o te mataremos nosotros. Entonces empezaron a matar a nuestras esposas e hijos. Ellos trataban de matar a todos los soldados. Después las bombas explotaron en nuestro pueblo, destruyendo el hospital en Jula. Incluso mataron a nuestro farmacéutico en la farmacia. Nuestros niños no pueden ir a la escuela. Nosotros no podemos salir a la calle. Tampoco podemos trabajar. Nadie nos protege, solo los militares. Los terroristas armados eran comandados por personas que han sido identificadas. Por ejemplo, dos miembros de la familia Alekesh encabezaban las masacres contra familias alawitas chiitas de la aldea de Teldo. Los grupos que ingresaron en los pueblos de Al-Hula para perpetrar las masacres estaban al mando de Abdul Razak Tlas y Al-Yussef Yahya. Las unidades de información rusas lograron identificar rápidamente a trece miembros del ejército sirio libre culpables de los asesinatos. El gobierno sirio no es quien ha presentado las principales pruebas. Había perdido el control de Hula desde hacía varias semanas. Indirectamente lo ha hecho el Ejército Libre Sirio. A petición del gobierno de Damasco, la misión de observación de las Naciones Unidas se trasladó sobre el terreno. Fue recibida por la oposición que controlaba el área al día siguiente. Los magistrados sirios no pudieron, pues, visitar el lugar. Los periodistas solo pudieron hacerlo bajo la estrecha supervisión del Ejército Libre Sirio. El Ejército Libre Sirio comenzó los entierros al día siguiente. No fue posible para los observadores de las Naciones Unidas proceder a las constataciones forenses sobre numerosos restos. La cadena rusa de información continua, Rosilla 24, publicó a los cinco días un informe hecho sobre el terreno muy detallado de 45 minutos. La investigación pública condena inequívocamente al Ejército Libre Sirio y a sus grupos terroristas de la matanza. Después de las declaraciones de los países occidentales, los opositores dieron un ultimátum al presidente sirio para acabar con las agresiones en 48 horas. Si no, estarían listos para atacar, según declaró el representante del supuesto Ejército Sirio Libre. Por cierto, después de haber declarado el alto el fuego, los rebeldes, que incluyen desertores y mercenarios, no dejaron de luchar contra el ejército sirio. Hemos contactado recientemente al periodista independiente Marat Musin, quien ha estado en Jula con su equipo de filmación, en el lugar donde han sido asesinados 108 ciudadanos pacíficos. Ha estado hablando con la gente que fue testigo de esta tragedia. Y certifica que ahora la ciudad está bajo control de los rebeldes y que los asesinatos masivos no vinieron de manos de fuerzas del gobierno. Hemos estado allí y hemos intentado entrar en la ciudad, pero nos disparan. Aún así, hemos podido hablar con algunos testigos. Hemos grabado con la cámara más de 10 entrevistas con testigos diversos. La ciudad está bajo control de un gran grupo terrorista de unas 700 personas. En lo que concierne a los asesinatos, bien, 25 de ellos eran soldados que fueron asesinados durante el ataque al puesto de control. El resto de ellos murieron por heridas de arma blanca. Todos ellos eran miembros de familias leales al gobierno sirio y apoyaban a al Assad. Conocemos los apellidos de más de 13 terroristas bien conocidos. Más de 250 de ellos son de Rastán y los demás pertenecen a diferentes grupos procedentes de los pueblos vecinos. Alrededor de la ciudad no hay señales de presencia militar. En otro caso, debería haber resto de maquinaria y equipamientos y los habríamos visto. Tras la inspección, podemos decir que no hay rastro de armas pesadas. Hoy, Joula está completamente bajo control terrorista. No permiten entrar a nadie en la ciudad, disparan a cualquier persona. Hemos presenciado incluso cómo disparaban a un convoy de la ONU. Los disparos son continuos, probablemente estos rebeldes estén también disparando a ciudadanos. ¿Qué sucedió el 25 y 26 de mayo en tu aldea de Taldao? ¿Qué es lo que viste? Soy una ciudadana de Taldao. Siempre viví en Taldao y ahora también. El viernes los bandidos atacaron con mortero los puestos de control del ejército en la periferia de la ciudad. El ejército respondió e hirió en el pie a quien disparaba el mortero. Los bandidos lo trasladaron a su hospital y ahora está vivo y sano. Su nombre es Fayet Al-Als. Su familia vive en Taldao. Dos días antes del ataque del 25 de mayo, los asistentes de los bandidos nos dijeron que la hora X se acercaba. Hemos escuchado esto de bandidos locales. Ellos siempre decían que deberían crear un gran alboroto, pero yo no esperaba que sucediera así. Hasta ese momento, ellos disparaban a los puestos de control del ejército, todos los viernes, después de las oraciones. Disparaban durante dos horas y después las cosas volvían a la normalidad. Algunos bandidos tienen cámaras y grabaron todo, otros llevan radioteléfono y escuchamos sus conversaciones desde dentro de nuestras casas. El viernes a las 2 pm, después de la oración, han disparado a un puesto de control del ejército y el ejército ha respondido a este ataque Este grupo de bandidos fue liderado por Nidal Bakur Otro grupo armado se les unió para atacar el puesto de control ubicado en la montaña Este segundo grupo proviene de una familia llamada Al Al-Alak, llamada localmente también Al-Hassan el Nidal Bakur llamó a alguien y le pidió que le enviaran un grupo armado de fuera. Él llamó al comenzar el ataque. Cuando los bandidos atacaron el puesto de control, 25 de ellos fueron eliminados. ¿Cómo puede usted saber el número de víctimas? Cuando vinieron los observadores de la ONU, los bandidos reunieron los cuerpos de sus propias víctimas delante de los observadores y afirmaron que eran civiles asesinados por el ejército sirio árabe. Yo misma personalmente los escuché cuando dijeron a los observadores que eran civiles y que encontraron los cuerpos dentro de las casas. A las 15.30 tomaron el puesto de control elevado. Le cortaron la garganta a un soldado y lo tiraron desde el tercer piso. Antes de morir, les dijo que era de la ciudad Kafar Batna, población cercana a Damasco, y que él era un suní como ellos. Le contestaron, ¿te acuerdas ahora de que eres un sunita? Luego secuestraron a dos soldados más. Uno se llamaba Abdullah, era un Sawi de Deir Azur, y lo quemaron vivo. Yo no vi cómo lo quemaban, pero sí pude escuchar aullar a un soldado al que quemaban. Esto fue alrededor de las 18 horas. En cuanto al otro soldado, no tengo ni idea de lo que le sucedió, pero escuché a un bandido llamado Akram al-Saleh diciendo, no lo vamos a matar y mostraremos cómo se unió a nosotros, es decir, que desertó. Poco después aseguraron el puesto de control del ejército y el departamento de policía de la ciudad. Enfrente del departamento de policía están las casas de las familias asesinadas, en las que mataron a todos los niños. Mataron a todos los niños del clan Al-Sayed. Eran tres familias y veinte niños. También mataron a miembros de la familia Abdul Razak, diez personas. Les mataron porque pertenecían a las autoridades. Del clan al Sayyid mataron a la familia del hermano de Abdullah al-Maslab, la tercera persona en el parlamento sirio. Fue elegido el 24 de mayo. Al día siguiente mataron a la familia de su hermano, la esposa y sus tres hijos. A las 7 de la tarde llegó la brigada al farouk liderada por Abdulrazak Glass, del llamado Ejército Sirio Libre. Traía con él más de 250 bandidos desde la ciudad de Rastán. Con él llegaron también otros dos grupos: uno de la aldea de al liderado por Jihad al yusef y otro de la aldea de Faya. Les escuchamos decir por radioteléfono que algunos de los bandidos deben usar el uniforme del ejército sirio-árabe antes de la llegada de los observadores, para que afirmen que han desertado del ejército y se han unido a los bandidos y otros deben vestirse como civiles y acompañarlos a la mezquita. Solo vi a los observadores desde lejos. Fueron rodeados por bandidos, algunos de los cuales se ponen los uniformes del ejército sirio árabe. Los bandidos se metieron en las casas y dijeron a la gente que las abandonaran, porque ahora es una zona militar. Cuando los observadores llegaron, los bandidos le mostraron las casas vacías y luego los llevaron al lugar a donde se habían desplazado sus habitantes. Y dijeron que eran refugiados. El reportaje fue reproducido en otros medios, de países como Estados Unidos y Canadá. Dirás que esto no es fiable ya que es ruso. Bien, tenemos otros. La investigación sobre el terreno de un periódico alemán coincide en sus conclusiones. El Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gran periódico conservador de la capital financiera alemana, con una tirada de 370.000 ejemplares, el 7 de junio publicó un artículo escrito en Damasco por Rainer Hermann basado en investigaciones realizadas por opositores que visitaron la región y que habían recogido relatos de los testigos oculares. El artículo señala la gran similitud de los modos operativos entre las masacres de Hula y al -Kubeir. La masacre comenzó con un ataque de los rebeldes contra tres puntos de control del ejército sirio en Hula. Durante estos combates, las tres aldeas de Hula quedaron aisladas. Según testigos, la masacre tuvo lugar en ese momento. Los muertos eran casi exclusivamente familias de minorías alagüitas y chiitas de Hula, cuya población es 90% sunita. Justo después de la masacre, los autores habrían filmado a sus víctimas, describiéndolos como víctimas sunitas y habían transmitido las grabaciones en vídeo en Internet. También resalta el esfuerzo del presidente Assad para mantener la cohesión entre halagüitas, chiitas y sunitas, una de las condiciones esenciales para devolver la paz. El periodista alemán Alfred Hackensberger escribió un artículo sobre la masacre de Hula que fue publicado por el diario alemán Morgenpost. Hackensberger estuvo en el monasterio San Jacques el Mutilado. Gibril, nombre evidentemente cambiado, es un hombre de unos treinta y tantos años que fue testigo de las atrocidades, conocía personalmente a algunas de las víctimas e informó al monasterio en el mismo día. La lucha comenzó alrededor del mediodía. Cuando los rebeldes, procedentes de Arrastán y Saan, atacaron los puestos de control del ejército alrededor de Jula, la posición en la entrada cerca del hospital fue la primera que fue tomada. Los soldados huyeron y los rebeldes entraron en el hospital y mataron a los pacientes allí. ¿Por qué? No lo sé. Y tampoco por qué tantas personas perdieron la vida. A continuación, varios grupos seleccionaron varias casas y comenzaron a disparar a todos sus habitantes. Pero no hicieron nada los vecinos. De las dos familias que perdieron la vida, Gibril conocía personalmente a la familia Said. Ellos eran musulmanes suníes, como todos nosotros. Fueron asesinados porque rechazaron unirse a la revolución. Después de la masacre, los rebeldes llevaron todos los cadáveres a la mezquita. Sobre la cuestión de si la milicia del régimen leal, la Sabija, fue la culpable de la masacre del pueblo, Gibril dijo... Es un sinsentido ejemplar. Cualquiera que haya visto Taldú tendrá dudas acerca de los informes, de que varios cientos de soldados y partidarios de Assad fueran capaces de llegar al pueblo sin ninguna resistencia. Hula está en manos de los rebeldes desde diciembre de 2011. Taldú se encuentra en una zona abierta donde hay pocas oportunidades para buscar refugio. El pueblo es fácil de defender con ametralladoras y bazocas. El ejército quería recuperar Taldú pero no lo había hecho. Si la zona estaba en manos de los rebeldes desde hacía meses y seguía estándolo cuando llegaron los observadores de la ONU al día siguiente, como las imágenes emitidas en todos los canales de todas las televisiones del mundo lo prueban, ¿cómo iban a entrar las supuestas milicias gubernamentales a perpetrar las masacres? Por supuesto, mucha gente sabe lo que realmente sucedió en Jula. Pero todos temen por sus vidas. ¿Quién está ahí? Y abre la boca, solo puede reproducir la versión de los rebeldes. Todo lo demás es la muerte segura. Esta declaración revela lo fácil que es obtener testimonios falsos que acusen al gobierno. Esa es indudablemente la regla especialmente para todos los que vayan acompañados en sus entrevistas del ejército sirio libre. Nadie va a declarar en su presencia que su versión es falsa, lo que significaría firmar su propia sentencia de muerte. la agencia de prensa católica siria vox clamantis emitió sin demora un testimonio sobre un parte de eventos acusando formalmente a la oposición. incluso la agencia de información del vaticano fides unos días después contradijo la versión oficial de los hechos sucedidos en jula el ejército regular atacó jula donde muchos militantes salafistas y terroristas habían encontrado refugio y usaban a civiles como escudos humanos. Bandas armadas fuera de control atacaron con rabia a civiles inocentes. Fuentes del monasterio San Jaques el Mutilado en Kara, Siria, citadas por el especialista holandés de Oriente Medio Martin Janssen, afirmaron que rebeldes armados mataron a familias enteras de halagüitas en la aldea de Taldo, en el área de Jula. En dos recientes entrevistas en vídeo, la madre Agnés Mariam de la Cruz del monasterio San jex el Mutilado en Cara, confirmó que esta masacre fue perpetrada por los grupos de la oposición. El 1 de abril, la madre Agnés Mariam de la Cruz informó de un incidente en el barrio de Calidilla, en Homs. Los rebeldes reunieron a rehenes cristianos y halagüitas en un edificio de Calidilla. Lo volaron con dinamita y luego atribuyeron el crimen al ejército regular sirio. Las evidencias, pruebas y testimonios son irrefutables. Fue una operación llevada a cabo por grupos armados de la oposición. La violencia no excluye a los cristianos. Según el obispo francés Philippe Trunjol Duclos, archimandrita greco-católico Melquita, Homs sigue siendo un refugio inexpugnable de grupos armados independientes entre sí, financiados por Qatar y Arabia Saudí. Todos los cristianos, unos 138.000, han huido a Damasco y al Líbano, mientras que otros se han refugiado en los campos de los alrededores. Un sacerdote fue asesinado y otro resultó herido por tres balas en el abdomen. Quedan todavía dos viviendo allí, pero los cinco obispos han tenido que refugiarse en Damasco y el Líbano. Las distintas comunidades religiosas han convivido en Siria pacíficamente durante siglos. El experto estadounidense Webster Terpley, en una de sus declaraciones, acusa a Occidente de ser responsable de esta y otras masacres, haciendo referencia al armamento que se hace llegar desde el Líbano a los grupos terroristas. El experto norteamericano Stephen Lendman, escritor y presentador de radio en Chicago, afirma que la CIA y el MI6 están en Siria ahora, dirigiendo las masacres. No hay duda de esto, es una guerra orquestada por Washington. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una declaración frecuentemente deformada por los medios, añadiéndole comentarios. En realidad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una declaración condenando la masacre sin nombrar culpables. Rusia llamó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dos días después, en The UNSC received a briefing from Norwegian General Robert Mood, head of the 200 plus UN observer mission deployed into Syria as part of the Annan peace plan, where he told members of the Permanent Security Council, plus a representative from Germany, that the evidence was, quote, murky as to who led the slaughter against civilians in Syria. A pesar de las declaraciones del general Mood y de la falta de evidencias, inmediatamente tras la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, los representantes occidentales de Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos acusaron mentirosamente al gobierno de Assad frente a la prensa. La norteamericana Susan Rice llamó amenazadoramente a una intervención fuera de la ONU, acentuando outside. The Annan Plan and the authority of this council. El gobierno de Alemania admite que obtuvo un informe del Servicio de Inteligencia del país sobre la masacre perpetrada el pasado 25 de mayo en la localidad siria de Hula, pero señala que el contenido de estos documentos no puede ser revelado por razones de seguridad nacional. Puedes, pues, preguntarte, ¿cómo es que aportar pruebas para identificar a los responsables de esta masacre de niños puede afectar a la seguridad nacional de Alemania? Si estas pruebas incriminan al gobierno sirio, ¿no crees que se hubieran apresurado a divulgarlas? Así que la única posibilidad que queda es que incriminen a los mercenarios del Ejército Libre Sirio, contradiciendo la versión del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Siria y demostrando que miente. ¿Estás lista para oír la sentencia? ¿Sentencia? ¿Sentencia? ¿Pero si todavía no me han juzgado? ¡La sentencia es primero! Y la acusación antes de examinar las pruebas. El 22 de mayo, tras la matanza de Hula, Gerbel Adous, secretario general adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz, acusó al gobierno sirio. Dijo que parte de las víctimas fueron asesinadas con disparos de artillería, lo que demuestra claramente que mentía y acusó a la milicia de Assad, la Sabija, de matar probablemente a la otra parte. Hizo estas declaraciones a pesar de que los observadores de la ONU bajo su autoridad reconocían que no habían sido capaces de determinar la verdad. Esta intoxicación fue inmediatamente diseminada por las agencias a los medios de comunicación de todo el mundo. Los medios utilizaron sus frases sobre Hula para comentar posteriores atentados terroristas en Damasco. Y Europa Press aprovechó la matanza para difundir las declaraciones de Estados Unidos, culpando de paso también a Irán. El jefe de los observadores de la misión de la ONU en Siria, el mayor general Robert Mood, hizo una evidente alusión a su superior cuando dijo, Todo lo que aprendí sobre el terreno en Siria es que no debo sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, Martin Griffiths, de la misión de la ONU, acusó al gobierno con dos pruebas de fuentes diferentes. Una era del mando del Ejército Libre Sirio en la vecina ciudad de Arrastán. Su versión no puede ser otra, dado que fueron ellos los perpetradores de la matanza, por lo que carece de la más mínima credibilidad. La otra fuente es lo que dijeron los residentes de Hula cuando la ciudad seguía controlada por el Ejército Libre Sirio. Los observadores de la ONU iban acompañados en todo momento por ellos. Nadie en su sano juicio hubiera osado contradecir la versión de lo sucedido, so pena de ingresar entre los que acababan de asesinar a sangre fría. Esta fuente, por tanto, tampoco es creíble. Inmediatamente después de la masacre de Jula, el jefe de la misión de observadores internacionales de la ONU, Martin Robert Mood, calificó el ataque de indiscriminado e imperdonable, pero no citó culpables. Sus declaraciones fueron deformadas por los medios. Sin embargo, los investigadores de la ONU que llegaron al día siguiente vieron el estado en que se encontraban algunos cuerpos. Incluso se llevaron algunos cadáveres ejecutados en sus casas que los terroristas no tuvieron tiempo de recoger. Los observadores tenían pruebas de los cadáveres, algunos recogidos incluso en los domicilios de las víctimas. Escucharon los testimonios que contradecían la versión oficial, pero callaron. Estos hechos recuerdan sospechosamente la situación que se produjo en Yugoslavia antes de los bombardeos de la OTAN. La agresión se efectuó sin el acuerdo de la ONU, pero fue precedida de una campaña de desinformación mediante operaciones psicológicas. La más importante fue el fraude de la matanza de Rakak, atribuida a los serbios, que fue catapultada a los medios a pesar de ser un fraude posteriormente reconocido. La difusión de esta versión mentirosa de los hechos sucedidos en Rakak por el jefe de la misión de la ONU dio el pistoletazo de salida a los bombardeos de la OTAN. Las mentiras de la misión de la ONU, amparados en su falso prestigio, sirvieron de caballo de Troya para iniciar la intervención militar. Además, Kofi Annan había sido el delegado de la ONU para Yugoslavia antes de los bombardeos, igual que ahora lo es en Siria. El gobierno ha aceptado el plan de paz ha llevado a cabo elecciones, emprendido reformas, ha liberado presos, retirado los tanques, etc. El gobierno no quiere la intervención de la OTAN. Por el contrario, los opositores han dicho que quieren la intervención militar en repetidas ocasiones y lo han reiterado últimamente. Inmediatamente después de la masacre de Hula, el Ejército Sirio Libre ha publicado una declaración que dice que ya no se atendrá al plan de paz. Otra hipocresía, porque en su informe la Comisión de la ONU reconoció que hasta el momento los grupos armados han cometido 3.500 violaciones del mismo. Las tres principales masacres de civiles tuvieron lugar antes de reuniones de paz. La primera, antes de que Kofi Annan visitara Siria por primera vez. El febrero pasado se demostró que los cuerpos correspondían a personas anteriormente secuestradas por los terroristas. La segunda, antes de la última visita de Kofi Annan. Y la tercera, en Alcúver, a 20 kilómetros de Jama, antes de las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU. En todos los casos, los medios emitieron noticias justo antes de las reuniones y culparon al gobierno sin pruebas. Los ataques a la infraestructura del país son constantes. El 11 de junio se produjo un nuevo ataque terrorista contra el gasoducto en Deir Ezzor, causando la fuga de 400.000 metros cúbicos de gas. Difícilmente puede culparse al gobierno sirio de estos atentados contra sus centrales energéticas, eléctricas, oleoductos y gaseoductos. ¿Por qué destruiría el gobierno sus propias infraestructuras? La expulsión de los embajadores sirios es un intento de confirmar que el gobierno sirio estaba detrás de la masacre. Esta decisión se limita a suspender las funciones de algunos diplomáticos de varias embajadas sirias. No es una ruptura de relaciones diplomáticas, ni implica el cierre de las embajadas, ni la negación de la legitimidad del Estado sirio, ni cumple los deseos declarados de la Junta Estambul, que espera que le den las embajadas de Siria ahora que Occidente la reconoció como representante del Estado sirio. La Liga Árabe ha aprovechado la masacre y el que los convoyes de la ONU hayan sido atacados por los opositores para pedir de nuevo la ampliación de la misión. Los observadores serían multiplicados hasta llegar a 5.000 e irían armados. La misión dejaría de ser una misión de observadores, muchos de ellos evidentemente espías, y se convertiría en una fuerza de ocupación militar. Navi Pillay creó otra comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y pidió que el caso se envíe a la Corte Penal Internacional. Es a ella y a todos los que están colaborando en ocultar los auténticos responsables a quienes habría que procesar por complicidad en crímenes contra la humanidad.